Y hablando de compromiso, ¿dónde estaría Mateo? Bueno, yo le dije que hoy nos íbamos a ver, pero la verdad es que no sé qué... Mateo no creo que venga. ¿Cómo no? Oye, ¿tú sabes qué le pasa? Hoy lo noté súper raro conmigo. No sé qué le pasa. Bueno, Juliana, ¿y cómo vamos a hacer para presentarnos sin Ámbar? Sí, ella era una de las mejores. Sí, vamos a tener que modificar. Yo estuve pensando, Ramiro, vas a ensayar con Shim la parte que hacía Ámbar sola. Ok. ¿Mm? Sí. Eso por un lado. Y por el otro, lo que hacía Simón con Ámbar, ahora lo va a hacer con Luna. ¿Ok? ¿Puede ser? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Dispuestos? Sí, va. Vamos, vamos. Permiso. Opa, 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 opa. Con vos quería hablar. ¿Qué hiciste? ¿Yo? ¿Cómo vas a echar a una de las mejores patinadoras del equipo a pocos días de la final? Gary, ¿no tenés idea de lo que hizo Ámbar? Ella puso fuego en la pista, incendió la pista, ¿entendés? Mira, lo que haya pasado antes de que yo llegara a mí no me importa. Vos no la podés echar a Ámbar, y menos ahora. Sí puedo. No voy a permitir que una persona así esté en mi equipo, mucho menos que participe en la competencia. Te recuerdo que vos no podés tomar ese tipo de decisiones. Pero claro que puedo. Espera, te explico. Yo soy la entrenadora del equipo. ¿Y sabes qué? Yo ya hablé con todos los socios de Vidia. Están todos de acuerdo con esta medida. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Vos hablaste con ellos? Claro. Eso lo tendrías que haber hablado antes conmigo. Ellos me contrataron, Gary. Corresponde que yo les informe algo tan grave, tan importante como eso, ¿no te parece? Ellos no saben nada sobre patín. No tienen idea del equipo. Cometiste un grave error y lo vas a pagar muy caro en la Roda Fest. Ah, ¿y qué eso quiere decir? Que un cambio tan grande antes de la competencia es absurdo. Es evidente que van a perder. ¿Predecís el futuro? ¡Ay, aprovecho! Entonces te pregunto algo. A ver, mañana. ¿Va a llover mañana? No. Por favor, no contesten. Me gustan las sorpresas. Reíte. Reíte todo lo que quieras. Aprovecha ahora, porque muy pronto se te van a ir las ganas de hacer tantas bromas. ¡Ey! Y ahora que lo pienso, creo que tal vez me hiciste un gran favor. Yo todavía no hice oficial el cambio de nombre del equipo. Y no voy a ensuciar el legado de los Red Sharks con una derrota. Este error te va a salir muy caro. Muy caro a vos y al resto del equipo. Las cosas van a cambiar mucho después de la competencia. ¿Esto es una amenaza, Gary? No. Yo no hago amenazas. Esto es un hecho. Yo ahora me voy a ir de viaje. Ay. Disfrútalo. Y aprovecha. Y pensá cada paso que das. Porque cuando el equipo pase a ser parte de los Red Sharks, yo... Gary López. No voy a aceptar perdedores. Bien. Buen viaje. Yeah.